Kiron suda. Traigo los mejores trucos para el GTA. Cuentas hack, Minecraft, directo a tu auricular, man. Si quieres encontrar, mejorar tu habilidad, suscríbete al canal para esto y mucho más. ¡Sí! Vale. Pues bueno, ya estamos en partida pública, ¿vale? Esto es lo de supervivencia. Cuanto más duremos, pues más dura la partida. En esto hay perros, hay de todo que va a venir a por nosotros, ya sean enemigos, perros, helicópteros, va a haber de todo, ¿vale? Con tal de intentar matarnos, lógicamente, la meta del equipo automático contrario, pues consiste en matarnos. Y nosotros, pues tenemos que resistir todo lo que podamos. Y aparte de que por el mapa, donde veis esas cartas, pues vamos a tener que comprar munición, compramos algunas ventajas, cohetes y esas cosas. Así que bueno, vamos a ver cuánto aguantamos. Estas partidas suelen durar un poquillo más, ¿vale? Suelen durar entre unos 15-10 minutos, al contrario que las partidas del multijugador, que duran muy muy poco. Así que bueno, vamos a ver si carga esto rápido. Que no sé por qué me tarda tanto en entrar, porque nunca me tardó tanto, vuelvo a decirlo como en el anterior vídeo. Que no sé por qué cuando grabo con el Fraps me tardan mucho más en entrar en las partidas y me dan bastante lag a la hora de jugar en la partida. Pero bueno, vamos a ver si carga ya. Bueno, lo dicho, deciros que espero tener apoyo en estos vídeos y que no os parezca mal que suba esto. Espero tampoco no tener ningún tipo de problema con ninguna compañía de Call of Duty por subir yo esto en España y jugando yo a esto en España, ¿no? Porque yo qué sé, los españoles no podríamos jugar en verdad a este juego. Pero bueno, de todos modos, como siempre sabéis, pues para no tener nada de problema con Activision ni con ninguna empresa, ponemos al principio lo de Activision, lo de las reclamaciones del copyright, para no tener ningún problema con el juego ni nada por el estilo. Con eso lo que hacemos es que nosotros tenemos los permisos, por así decirlo, ¿vale? De enseñar vídeos sobre el juego, gameplays, ya sea jugando el juego o haciendo publicidad al juego. Y eso pues nos da los permisos para poder hacer vídeos enseñando el juego y todo eso, porque si no, no nos dejaría la propia empresa enseñar el juego públicamente, ya que estaríamos infringiendo su política de privacidad, por así decirlo. Así que bueno, vamos a ver si a carga, que le queda poquito y tengo ya ganas de jugar otra vez. Bueno, que sepáis que estas partidas, lo he dicho también, he hecho unas 3 o 4 y estas fueron las que me ayudaron a subir de nivel, porque en multijugador la verdad es que no sube una mierda, se sube poquísimo. Así que bueno, estoy a cargo, está a puntito ya de empezar. Pone ahí las letras chinas abajo que está cargando. A ver, vale, y ya entro. Vale, pues estamos dentro, me elijo arma, me elegiré otra vez la Vector, que es la que más me gusta, ya os lo dije. Y ahora, vale, ya estoy en el mapa. ¿Por qué tanto lag? Por grabar con el Fraps, ¿verdad? Porque antes no me dabas este lag, desgraciado. Que eres un desgraciado. ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Uno que se ha quedado pillado ahí o qué? Bueno, ahora no. Bueno, sí, sí me quejo, lógicamente, porque es que a mi ordenador no le tiene que dar ni una milésima de lag. Y estoy teniendo mucho lag, no sé por qué. A ver si me encontraría alguien por aquí. ¿Cucarachas? ¿Qué es eso? Ah, no, son papeles. Bueno, pues ronda 2 pasada. Yo no he matado a nadie. Pero bueno, ronda 2 pasada. Vamos a ponernos aquí a campear un poco. A ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vendrán ya. Supongo que vendrán por aquí arriba también. Suelen venir por aquí arriba. Rumble like a crazy, 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 rumble like a crazy
olive breezy, do the mumble like you're crazy.
Crazy, do the mumble like a crazy one.